Estamos con Eduardo Romero, empleado municipal. Bueno, ayer hubo una concentración frente al Palacio Municipal por parte de los empleados, justamente pidiendo que desde el municipio los recibieran para poder dialogar y llegar a alguna mejora salarial. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ya yo te agradezco a vos por estar pendiente de nosotros, ¿no? De lo que lo estaba sucediendo. Ya te agradezco, sí, la atención que tenés con nosotros. Bueno, Eduardo, contanos un poquito cómo fue la respuesta ayer del municipio. Finalmente fueron recibidos por parte de la cúpula de Hacienda, ¿no? Sí, estuvimos ahí reunidos, ¿viste? También necesitábamos la presencia del señor intendente, pero bueno, más allá lo atendió muy amablemente la señora contadora, ¿no? No quiero faltar el respeto, pero se me olvidó el nombre. Entonces, tuvimos una charla y hicimos, digamos, quedamos como una, no sé si decir tregua, o le dimos, nos pidió un plazo ella hasta el día lunes respecto a un bono, viste, que los iban a dar para los empleados municipales. Bueno, ¿cuáles fueron los pedidos que le hicieron ustedes específicamente a la contadora Crescitelli justamente para esta mejora salarial? Bueno, mira, respecto a los puntos que nosotros habíamos pedido, ¿sí? Ella no tiene número, ¿viste? Lleva, controla todo el tema municipio, las arcas municipales. Debido a lo que nosotros estábamos pidiendo, para ella era muy difícil, ¿sí? Entonces, buscábamos, ¿viste? De llegar a un punto medio para darle la solución a nuestros compañeros. Tal así que ahora los pidió ella, como te vuelvo a reiterar, los pidió ella de que lo diera el espacio que hasta el lunes se iba a afilar muy bien los números, ¿viste? Para ver si para el día lunes lo iban a dar una respuesta de un bono de 8.000 pesos, debido a que el 9 de agosto están las paritarias municipales, ¿viste? Bueno, debido a eso, como están las paritarias municipales, entonces ahí lo dio a entender de que el sueldo de los empleados públicos se va a tratar ahí, del porcentaje que falta, ¿viste? Pero sí también ella agregó que debido al bono que lo van a dar de los 8.000 pesos, se iba a poner inmediatamente ella a trabajar en las áreas, en distintas áreas, para ver el pasaje de los empleados municipales, de la clase, de la situación de puntual de cada uno en las distintas áreas, ¿viste? Y tratar de solucionar ese margen, ¿viste? Esa brecha que hay. Bueno, entonces, el pedido fue, se está analizando entonces un bono de 8.000 pesos para los empleados municipales, ¿no? Ese es lo que se está analizando por estas horas. Por esta hora está ella ahí, no sé, con su grupo, sí, analizando esto. También tiene que tener la aprobación del intendente, por supuesto. De todas maneras, nosotros hemos cesado, los compañeros están saliendo a trabajar y esperando la respuesta para el día lunes. Esto quedó ahí, pero si no, lamentablemente, si no hay algo a favor de nosotros, el martes seguimos con el plan de lucha. ¿Me entendés? Porque no hemos logrado nada. Si vos me decís que esto lo logramos, y yo te digo nada todavía. Recién el lunes te voy a decir si hemos llegado a darle alguna solución al empleado, ¿viste? Bien, entonces, en caso de no haber una respuesta positiva, ustedes mantendrán las medidas que habían tomado hasta el momento de asambleas para llegar justamente a que se dé lo que ustedes buscan. Seguro, seguro, ¿viste? Porque nosotros necesitamos, la entendimos a ella, como de la manera que ellos lo explican, me parece muy bien, ¿viste? Porque también, ¿viste? Darlo a todos nosotros, capaz que se queden sin arca a ellos, ¿viste? El tema del municipio, ¿viste? Pero la necesidad de nosotros lo lleva a otro destino, ¿viste? Porque lo hablan también de números y la necesidad del empleado es otra. Entonces íbamos a esperar ella los pidió y me parece muy bien, correcto, para no faltar el respeto a ella, los pidió ella que por favor hiciéramos, que le diéramos este margen, que iba a tratar de solucionar, aunque sea por única vez, este bono de 8.000 pesos y que esperáramos las paritarias municipales. ¿Qué van a hacer ahora en el mes de agosto las paritarias? Yo creo que para el 9 creo que van a tener que paritar bastante bien y esta vez va a ser el favorable al empleado municipal. Yo creo que sea de otra forma, ¿viste? Como siempre ha estado sucediendo.